Señora encargada de negocios y ministra consejera de la Embajada del Reino de los Países Bajos, Desiree Hagnars, señor primer secretario y cónsul de la Embajada de la República de Guatemala, Luis Molina Cardona, señora cónsul de la Embajada de la República del Ecuador, Susana Piedra, señor consejero de la Embajada de la República de Colombia, Alejandro Torres Peña, señora presidenta del COLPER, Yanancy Noguera, y miembros de la Junta Directiva, delegación de las Naciones Unidas, miembros de los órganos internos del COLPER, público presente en este auditorio y usuarios que nos acompañan a través de nuestro Facebook Live, muy buenas noches. De parte del Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva, les damos la más cordial bienvenida a la conferencia internacional Cómo enfrentar la violencia digital contra mujeres comunicadoras. A continuación, vamos a otorgar la palabra a la vicepresidenta de la Junta Directiva del COLPER, la señora Auxiliadora Zúñiga Corea, a quien invitamos a pasar al podio. Buenas noches a cada uno que nos acompaña en este auditorio. Para el Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva, es un placer tenerlos aquí en esta su casa, una casa de las y los comunicadores del país. Como parte de las actividades que se desarrollaron durante este mes, hoy nos convoca un tema como enfrentar la violencia digital contra las mujeres comunicadoras. Las mujeres del mundo desean y merecen un futuro igualitario, sin estigmas, ni estereotipos, ni violencia. Un futuro que sea sostenible, pacífico y con igualdad de derechos y oportunidades. Por lo anterior, desde el Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva, nos unimos a los esfuerzos que se realizan desde cualquier ámbito de la sociedad para garantizar esa igualdad de oportunidades. Gracias a la alianza estratégica con la Asociación Colaborativa Punto y Aparte y al apoyo de las Naciones Unidas como otras entidades, hoy contamos con la visita de tan destacadas personalidades. Ante el panorama de violencia que vive nuestras colegas por el hecho de ser mujeres y ejercer la profesión de comunicadoras, esta Junta Directiva ha incluido dentro de su plan de trabajo para enfrentar este fenómeno, mantener una formación técnica y profesional de nuestro gremio, sumarnos a las acciones que desarrolle tanto la academia como la empresa privada y la sociedad en procura de beneficiar a nuestras colegiadas. Insistiremos en generar políticas de seguridad digital con relación al uso de las redes sociales y convocaremos la discusión de alto nivel sobre la violencia doméstica como lo estamos haciendo hoy. Nuestro norte es defender la diversidad y democratización de opiniones de los profesionales en comunicación y conformaremos redes de apoyo a nuestros colegiados y colegiadas, participando activamente en espacios de la política pública. Definitivamente, la violencia contra cualquier género es el miedo a los ideales de los demás, como dijo Mahatma Gandhi. Y como se dijo en una oportunidad, la violencia es el último recurso del incompetente y crea más problemas sociales que resolverlos. Por eso, como colegio profesional, reiteramos nuestro compromiso a luchar contra la violencia digital contra las mujeres. Buenas noches. Muchas gracias, doña Auxiliadora, por sus palabras. Continuamos con una breve presentación sobre los resultados arrojados en el estudio de violencia digital a cargo de la presidenta del COLPER, Yanancy Noguera. Por favor, doña Yanancy.
buenas noches. Muchas gracias por estar acá con nosotros, con nosotras. El pasado 7 de marzo presentamos en este auditorio el estudio Violencia Digital con las Mujeres Comunicadoras que realizamos en conjunto con el Centro de Investigación en Comunicación de la Universidad de Costa Rica y con la Universidad para la Paz. Un agradecimiento especial a las doctoras Janet Martínez y Larisa Tristán por los valiosos aportes, dado el amplio conocimiento que tienen de este tema, y por supuesto a la Universidad para la Paz, que se ha convertido en un aliado muy importante en conjunto con el Colegio de Abogados y Abogadas para dar acompañamiento legal en estos temas. En esta junta directiva somos conscientes de la relevancia de trabajar en conjunto con las entidades y organizaciones del ecosistema de la comunicación de Costa Rica y sabemos que hay que generar muchas más formas de acompañamiento para las personas que enfrentan todo tipo de problemas en el ejercicio de su profesión. Cuando como sociedad pensamos en violencia, lo hacemos pensando en asesinatos y crimen organizado. Cada vez también pensamos en accidentes y muertes en carretera. Lamentablemente, también pensamos en violencia hacia la mujer y femicidios. Sin embargo, ahora estamos frente a un nuevo fenómeno, la violencia en los discursos, en los cuales se reproducen estereotipos, se ridiculiza a las personas, se critica la apariencia física. Eso es violencia y tenemos que reconocerlo como sociedad y atacarlo con tanta fuerza como pretendemos atacar el crimen organizado o la muerte en carretera y la violencia en general hacia la mujer. En esa violencia digital, las mujeres somos un público apetecido para esos promotores de violencia. El estudio que hicimos consistió en recoger las opiniones de 116 mujeres comunicadoras de Costa Rica, mayoritariamente entre los 30 y 50 años, mayoritariamente con títulos universitarios de licenciatura y maestría. Un 38% de esas mujeres labora en sector público, un 36% en sector privado, 21% independientes y un 6% desempleadas. Y esa cantidad de mujeres con las que conversamos y que conocimos sus opiniones trabajan más de 40 horas a la semana. Y además trabajan con sus redes sociales. Es parte de su labor diaria en unas jornadas que, como vemos, son intensas. De esas mujeres, el 23% ha recibido ofensas de todo tipo a nivel digital. Un 36% de esas las ha recibido por su apariencia física. Las mujeres periodistas que respondieron al estudio reciben ofensas en razón del medio de comunicación en el cual trabajan. Es decir, la violencia ocurre por el ejercicio de la libertad de prensa y del periodismo. Quienes reciben amenazas reportan ofensas y amenazas hacia terceras personas. Y en esas terceras personas podemos reconocer a gente que estas mujeres conocen, incluyendo a sus familias. La violencia se manifiesta en forma de agresión sexual, para ese 23% de mujeres comunicadoras que, como decía, mayoritariamente son periodistas y trabajan en medios de comunicación. De las 116 mujeres con las que conversamos, 13 manifestaron que se han hecho fotografías o memes con su imagen. ¿Qué hacemos? Ignoramos, bloqueamos, revisamos las cuentas. Eso es lo que dijeron estas mujeres. También se aplica autocensura. ¿Está bien eso? ¿Es suficiente? ¿Es adecuado que hagamos eso? Yo creo que ahora nuestras dos conferencistas nos van a decir más al respecto y también una educación y una formación más amplia en estos temas es fundamental. El 70% de estas mujeres dijeron que no han recibido ningún tipo de formación para la seguridad digital, de manera que hay mucho trabajo por realizar. Este estudio se encuentra disponible en el sitio del colegio y define una serie de acciones que tenemos pues compromiso de realizar, junto con otras organizaciones que quieren seguir participando de estos temas, como nuestros aliados en este estudio y como los aliados que tenemos también hoy. Sin duda, algunas de esas acciones van a aumentar en cantidad, van a afinarse o van a tener nuevos aliados, porque estamos seguras que estas dos conferencias que vamos a escuchar hoy nos van a aportar nuevas ideas. Así que muchísimas gracias y este estudio
Lo vamos a seguir realizando porque medir esta realidad y denunciarla va a ser parte del trabajo que nos corresponde y es fundamental que sigamos haciendo este tipo de iniciativas a futuro, porque esto no se vale y no podemos permitirlo. Ni las mujeres ni los hombres podemos permitir ningún tipo de forma de violencia digital. Muchas gracias. Agradecemos a doña Yanansi por esta introducción tan importante para contextualizar las conferencias de hoy. Les recordamos que pueden anotar sus consultas en los papelitos que se les han repartido o que les van a estar repartiendo posteriormente. Y al final de ambas presentaciones estaremos realizando el espacio para contestar a sus consultas. Sin más preámbulo, les presento a la conferencista de esta noche. Es becaria en periodismo JSK en la Universidad de Stanford, en California. Especialista en género y violencia digital. Fundadora de vitactiva.org, la línea de ayuda para apoyar a periodistas defensoras de los derechos humanos, ambientales y de las mujeres que enfrentan violencia de género en línea. Ha sido productora y directora ejecutiva para NPR, WNIC, Yahoo, Hispanic Americas, Televisa Interactive Media y la BBC. Es PhD en ideología y análisis del discurso de la Universidad de Essex y tiene estudios en primeros auxilios psicológicos de la Universidad Johns Hopkins. Luisa ha sido mentora de periodistas y agentes de cambio, comunicaciones disruptivas, seguridad y tecnologías digitales con perspectivas de género. Recibamos con un fuerte aplauso a Luisa Ortiz Pérez. Hola. Qué labor, qué tarea. Gracias por estar acá tan tarde. Muchas, muchas gracias y muchos saludos a mi familia que me está viendo por internet. Mi papá y mi mamá son mis mayores fans. Ah, ¿necesito también usar el otro? Ok. Ok. Pues reconocer, en primer lugar, increíblemente el esfuerzo que nos tomó llegar acá. Muchas gracias al Colegio de Periodistas y particularmente a Yanansi Noguera, gran amiga, y también a Nicole Fonseca por sus esfuerzos en la organización y a todo el equipo, qué buena onda. También reconocer el súper estudio que hicieron Martínez y Tristán del Observatorio de Comunicación Digital, SICOM, y pues solamente saludar a la honorable subsecretaria Alice Ender y tú. Gracias por estar acá y qué gusto compartir el espacio con usted. Hi. Pues estamos reunidos acá para pensar juntos y juntas en soluciones y acciones reales, posibles y tangibles que nos ayuden a abordar un tema que no es nuevo en el ecosistema y sin embargo parece ser que es nuevo en Costa Rica. Entonces vámonos despacito, vámonos suave y vámonos metiendo, adentrando a este ecosistema tan interesante y tan impactante que es el de la violencia de género contra mujeres periodistas. La violencia de género es una de las mayores constantes que compartimos todas las periodistas. Y esto es importante decirlo en palabras de Kimberly Crenshaw. La interseccionalidad significa que todas las áreas de nuestra vida puede ser que nos alejen, puede ser que tengamos diferencias de edad, de raza, de religión, de origen étnico, inclusive de orientación sexual, del lugar en el que vivimos o las coberturas a las que nos dedicamos. Sin embargo, hay un eje común que nos asocia a todas y es el de la violencia de género. Todas la padecemos. Fíjense qué interesante.
Y además es una constante porque es una violencia que nos censura a todas y nos silencia solo por el hecho de ser mujeres. Nos lastima porque nos expresamos, nos amenaza porque tenemos voces y las usamos, y nos quiere eliminar porque existimos como mujeres. Lo repito, nos quieren eliminar porque existimos como mujeres. Este es un sistema que no quiere que estemos en él. Y la violencia de género digital y física ya no pueden distinguirse. Si se van a llevar solamente una idea de esta conversación, la violencia digital es violencia real. Y un saludo a las compañeras de luchadoras en México, que son quienes acuñan el hashtag digital es real. Desde el 2019 formo parte de Vita Activa, que es esta línea de ayuda que acompaña a personas LGBT, a mujeres, a comunicadoras que experimentan violencias en línea durante el ejercicio del periodismo, de la comunicación y la defensa de libertad de expresión. Lo que escuchamos a través de la línea es lo que me ayuda a informar esta conversación, o sea que estos son casos reales de personas reales que están trabajando como ustedes y con ustedes, muy posiblemente. Y además, y van a pensar que es un poco extraño, pero nos llena de esperanza el poder saber que hay voces que están comenzando a articular respuestas y que están comenzando a articular soluciones y maneras de combatirla. Entonces, ahora sí que, casi como programa de Televisa, estas son sus historias. Y son historias de violencia machista, por cierto. La violencia de género se experimenta entonces, y yo tengo que encender este asunto, qué emoción. A ver, ahí les va. Quiero mostrarles, esta es primera vez que se muestra en público, entonces todos los comentarios son bien agradecidos. Esta pirámide, en un lado tenemos las causas de la violencia y en el otro lado posibles recomendaciones de soluciones. Ahí después me cuentan cómo lo ven. Pero lo primero de lo que quiero hablar es el contexto, el entorno en el que la violencia se presenta. Y si hay alguna persona que siente que esto es un poco pesado y necesita tomar un vaso con agua, puedes salir, regresar, todo va bien. Si después quieres hablar conmigo de lo que estás sintiendo cuando escuchas lo que digo, también estoy aquí presente, todo va. En el espacio privado, ser periodistas no nos exenta de padecer violencias en nuestros hogares, nuestras parejas, nuestras familias. Y durante la pandemia, además, padecimos junto a otras el peso de la segunda o tercera jornada, la presión de trabajar en casa, lo que ahora llaman el home office, seguir cumpliendo con las labores de cuidado, no solamente maternando, sino cuidando a adultos mayores, a personas. Y además de esto, recibir la vigilancia en nuestras redes sociales y dispositivos digitales, asedio y vigilancia de nuestras comunicaciones por parte de nuestras parejas o exparejas. Dormimos con el enemigo en casa. En la línea de ayuda en la que colaboro, más del 60% de los casos que recibimos son casos de difusión no consensuada de imágenes íntimas, lo que es mal llamado porno venganza o porno violencia. El otro 40% de los casos generalmente es vigilancia estatal, luego platicamos un poco de ese tema. Los datos del Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres y Acceso a la Justicia de Costa Rica refleja también que en el 2020 se tramitaron casi 60,000 denuncias por violencia doméstica, un aumento del 22% con respecto al año anterior. Esto es muy interesante, lo hablábamos hace rato y posiblemente estos son los casos de las personas que denunciaron. ¿Qué pasa con aquellas personas que no tenían acceso a medios digitales o medios telemáticos para poder poner sus denuncias? ¿Cómo combatir la violencia en el espacio privado? Lo hablábamos en la mañana en un almuerzo épico y muy bello, y un saludo a todas las que estuvieron acá, allá. Con rutinas de higiene digital,
manejo de tiempo de pantalla, restricción de aplicaciones inseguras, podemos comenzar a fortalecer nuestros espacios privados. Y estamos hablando de gestión de contraseñas, monitoreo de dispositivos, particularmente aquellos que compartimos con otras personas. A veces compartimos los dispositivos con hijas, hijos, con la pareja, en el espacio de trabajo, y esos son los sitios en donde vamos a identificar mayor vulnerabilidad. Entonces, la posibilidad de decir, como yo tengo una buena higiene dental, también tengo una buena higiene digital, hay que pensar que es una acción constante y perpetua. Tener una rutina es la base, justamente, de la pirámide de esto que tenemos que comenzar a construir como serie de estrategias y de tácticas. A ver si puedo... Ya llegué a mí misma. En el espacio público, las mujeres periodistas también experimentamos violencias de género. Y esto sucede en nuestras interacciones cotidianas. No tengo que abundar mucho en el caso para que todas y todos reconozcamos que la interacción cotidiana para las mujeres está constantemente plagiada de microagresiones. Mamita, mi amor, querida, baby, ¿qué haces? Lo que llaman el catcalling o... los comentarios callejeros, la violencia en la calle, asedio, insinuaciones, sexualización constante. Y esto además está tan normalizado que ya ni lo sentimos, ya ni le pongo atención, no hago nada. En diciembre estuve de viaje en Israel y en Jordania y hablaba muchísimo de lo importante que es lo que llaman la vestimenta modesta para poder ejercer periodismo en espacios musulmanes. No mostrar, esto no sería considerado vestimenta modesta, porque estoy mostrando partes de mi cuerpo. Y eso ya como entrada me hacía pensar, ¿cuántas de nosotras no planeamos la ropa que nos vamos a poner antes de salir a trabajar? Eso es violencia. Y además nos genera estrés, nos genera cansancio, nos genera nerviosismo y nos afecta la autoestima. Y una periodista que no se siente cómoda no es una buena periodista. No podemos estarnos preocupando si... Bueno, generalmente siempre hay un tipo que está mirándote atrás. ¿Es parte del trabajo o no? En los espacios digitales este tipo de agresiones se manifiestan, como lo notan Martínez y Tristán en la encuesta de la que hablaba la presidenta Noguera, descalificando a las comunicadoras en redes sociales y en espacios mediáticos con hashtags, posteos, insultos. Las califican de incapaces, faltas de conocimiento, inútiles, la gordofobia, la blancofobia, el racismo, el sexismo. Son constantes y por el simple hecho de estar allí, digamos, recibes ese tipo de calificativos. ¿Cómo combatirlo? Y quisiera regresar a mi pirámide, pero después me pierdo, entonces se las muestro al final. La solidaridad y las redes. Y eso es de lo que, si hay dos cosas de las que se van a acordar, la primera, ¿se acuerdan? Lo digital es real. Y la segunda, juntas no vamos ni a la esquina. Sonó muy mexicano. Juntas siempre es mejor. Si creamos redes solidarias de apoyo y acompañamiento y espacios seguros, en el entorno digital y en el entorno físico, vamos a poder estar mejor. ¿Eso qué significa? Pues frente a la encrucijada de todas ustedes que tienen que construir marca personal. O sea, las redes son en donde nosotras logramos no solo viralidad, sino presencia. A veces nos contratan, algunas de ustedes, no sé si si acaban de entrar al espacio laboral, ¿cuántos seguidores tienes en Twitter? Ya tienes TikTok, te sigue la gente. O sea, hay una manera también de capital social que está asociado con la presencia digital. Si nosotras mismas, frente a esa encrucijada, decimos, me meto en esto y me aviento a los lobos, o decido avanzar en mi carrera más despacio, estamos frente a un verdadero problema que no tiene que ver tanto con el machismo, sino con los derechos laborales. Nuestros medios deben de apoyarnos entonces. Salud. Nuestros medios deben de apoyarnos entonces y además, no solamente si somos personal de planta, sino también si somos freelancers, si somos personal de contratación eventual. Las redacciones nos tienen que apoyar.
tenemos que hablar de esto en el trabajo, no es normal. Algunas recomendaciones simples: hay que postear desde las cuentas oficiales de los medios arrobando a las periodistas. Hay que combatir y hay que pronunciarse cuando hay violencia. Y hay que mantener bases de datos muy específicas de agresores comunes. Deberíamos de podernos compartirlos. Oye, a ti ya te posteó fulano, ¿sí? Y utilizo el masculino porque 95% de los agresores son personas cisgénero masculino, hombres. ¿Cómo les dicen? Machos, creo. Paso a la siguiente. Pequeño chiste de la tarde. La violencia de género también la experimentamos en los espacios laborales y lo hablábamos también en la mañana. En la escuela de periodismo y en la redacción recibimos estos mensajes distorsionados de la vieja escuela, lo que en inglés se llama grow a thick skin, endurece la piel. La que hace periodismo tiene que ser fuerte, tiene que ser dura, ¿no? Somos testigos de violencia, aguantamos las agresiones de los compañeros, de las fuentes, de los entrevistadores, de los editores, y esto es parte del trabajo, es parte de la chamba. Aprendemos a desconfiar y a comunicarnos de manera poco solidaria con nuestras otras compañeras. La violencia en realidad te aísla. Piensas que eres a la única a la que le está pasando. Y las mujeres que están maternando tienen, o que tienen a su cargo labores del cuidado, sufren muchísimo más el estigma de este sistema tan violento. Jornadas largas, peores turnos, menos compensaciones, comentarios que denostan. Recordemos que las redacciones y las escuelas de periodismo están mayoritariamente pobladas por mujeres, que muchas de las personas que nos entrenan, nos capacitan y nos editan también son mujeres. Sin embargo, 66% de los medios de cobertura nacional en Costa Rica son manejados por hombres, lo que vuelve a denunciar casos de violencia laboral muchísimo más costoso. Es una tarea muy estigmatizante, es peligroso. Una denuncia puede terminar con la carrera de una reportera. Estoy segura que conocen casos de algunas que denunciaron agresiones sexuales y perdieron sus carreras. En la encuesta reciente de la UNESCO y el ICFJ, la llaman The Chilling, en la que participé con la doctora Julie Posetti, encontramos que 73% de las mujeres comunicadoras que contestaron una encuesta global que hicimos en 2020 y 2021, confirmaban que habían experimentado violencia de género en línea y solamente el 25% había informado a sus superiores. 73%, 25%. ¿Por qué se da? La capacitación es vital. Sin embargo, creo que la capacitación no es suficiente. Hasta que no reconozcamos que los medios somos parte del problema, no vamos a lograr frenar la violencia. Muchas redacciones ya han incluido a una editora de género, por ejemplo, que en realidad en un momento era la defensora del lector y después se convirtió en la editora de género, la editora en diversidad, equidad e inclusión. Entonces, esta figura es interesante, juega este papel. Sin embargo, esta editora debe de poder, o estos espacios deben de poder revisar la manera como comunicamos. Tercera cosa que quiero que lleven a la casa: si nosotras escribimos, notas que no otorgan un papel digno y respetuoso de los derechos de las mujeres, no podemos pretender que nuestros lectores otorguen espacios respetuosos de los derechos de las mujeres. Si nosotras estigmatizamos a las mujeres en nuestros titulares, no podemos pretender que la gente piense de otra manera. Hay que mirar a la cocina. El cambio comienza en nuestros medios y además fortalecer y elevar las voces de todos y de todas las personas definitivamente fomenta la construcción de un tejido social más democrático. Creo que no hay de otra.
Voy a tomar una pausa porque voy a la parte más... Me fui muy rápido. Pero esto está bueno. Tomo una pausa porque voy a hablar de cosas un poquito más fuertes. Y vuelvo a hacer una nota de caución. Esto es el trigger warning de la tarde. Si alguien se siente un poco incómoda con lo que voy a comentar, también puede pararse, tomar un vasito de agua y regresar. Quiero hablar de la violencia en redes sociales. Y sobre todo, como el último eslabón de la cadena de nuestro triángulo del terror, la violencia en redes sociales es la nueva expresión de la plaza pública y es la nueva manera de hacer política. Y es el lugar en donde los mayores ataques suceden con mayor intensidad y con una rapidez que no habíamos visto nunca. A mí no me digan que las cosas se movían tan rápido antes. Esto es anormal. En tiempos de inteligencia artificial, y lo hablábamos con Danilo hace un rato, la desinformación y las agresiones en contra de los periodistas adquieren proporciones gigantes. Los deepfakes, por ejemplo, es decir, el uso de la imagen, audios y videos superimpuestos difundiendo desinformación o pornografía, memes y GIFs e imágenes denigrantes son usados para destruir la reputación de las periodistas. De hecho, lo llaman el asesinato de la personalidad, character assassination. A finales de 2018, Patricia Campos Melo, la periodista de Folha de Sao Paulo, publica una serie de artículos que revelan la corrupción en el contexto de las elecciones brasileñas. Y esto es posterior a Lavallato, entonces digamos que Patricia Campos Melo sigue con el asunto. Y los ataques orquestados contra ella involucran desinformación y el hecho es la primera que lo muestra y lo documenta. Imágenes pornográficas falsificadas de ella, videos falsos y amenazas de violación. Y en palabras de Patricia, el tipo de violencia en línea fue muy agresivo, pero fueron más las noticias falsas lo que me hacía daño. Había miles de memes de una mujer desnuda o en sujetador con mi cara en ella. Miles de memes con diferentes posiciones sexuales, películas, videos de mí como periodista prostituta y amenazas de debería ser violada. Cierro la cita. En respuesta a esto, Campos Melo demandó al presidente Bolsonaro y a su hijo Eduardo, el congresista, acusándolos por daños morales y ganó. Un tribunal brasileño falló a su favor en contra del presidente y su hijo a principios del 2021. Podríamos decir, bueno, ¿acabó el periplo de Patricia? No, solamente creció. La vía legal es una estrategia en una parte de nuestra vida y sin embargo la vía legal en el espacio de la vía digital puede generar otro tipo de complicaciones de las que podemos hablar después. Los ataques masivos realizados por troles... y cuando hablamos de masivos, decimos poco, son otro punto interesante a notar. La periodista musulmana de la India, Rana Ayub, puede recibir en una hora casi 100,000 tweets. Una vez que publica alguna cosa sobre su investigación sobre el gobierno de Modi y la violencia contra las mujeres musulmanas. Rana además recibe violencia financiera o fiscal, además de violencia judicial. Hay constantemente demandas en su contra, demandas en su contra, demandas en su contra. El teléfono de Rana se calienta y se quema. El hashtag prestitute, prensa y prostituta, prestituta, es publicado millones de veces al día por robots financiados por el gobierno filipino en Twitter para destruir emocional y profesionalmente a María Reza, Premio Nobel de la Paz. El doxing o la difusión de información personal, tu domicilio, tu teléfono, tus rutas de transporte, la escuela de tus hijos, tu lugar de trabajo, aumenta el nivel de peligrosidad de los ataques y refuerza el nivel de toxicidad. Estos ataques son realizados por personas odiantes, machistas, grupos extremistas que descalifican el ejercicio de la prensa y involucran al crimen organizado en algunas ocasiones, especialmente en el caso de México. Y la llamada cobertura vigilante, hemos hablado de esto a la hora del almuerzo,
que es otra manera de atacar la autoestima de la periodista, volviéndola a ella el centro de la historia y no lo que ella está cubriendo. Y finalmente, la vigilancia digital, perpetrada por aplicaciones diseñadas por el propósito de espiar. Ahora espían a periodistas, y hablo de Pegasus, el software diseñado por la empresa CSO, que es utilizado intensamente por Estados Unidos, México, El Salvador y, pues, por ahora, por quienes sabemos. Este software solo se vende a gobiernos. Cada unidad, $50,000 al mes por dispositivo. Haz la cuenta. Voy a cerrar hablando de que este nivel de intensidad demuestra que estamos frente a un desafío gigantesco. Nuestros principales adversarios usan las herramientas más sofisticadas para silenciarnos. Cuando digo las más, digo las más. La tecnología está de su lado. Sin embargo, yo quiero pensar que las periodistas latinoamericanas somos las que podemos planear las estrategias para combatir estos odios digitales y responder con mucha más fuerza. ¿Por qué? Porque ya sabemos cómo lo hacen. Porque sabemos que hacen lo mismo y se lo hacen a todas. En la mañana decíamos, mujer prevenida vale por dos. Periodistas prevenidas desmontan el patriarcado. Somos mucho más fuertes cuando estamos juntas, trabajamos en equipo y combatimos las violencias en manada. Y lo que yo les quisiera proponer, y es una idea inicial que estoy trabajando ahora, es básicamente generar zonas de espacio seguro, de comunicación segura, con la alianza de grupos de fact-checking, de verificación de datos, con la alianza de comunidades no odiantes, con la alianza de grupos de prensa comunitaria, en donde nosotras podamos decir, esta información es una información verídica, es una información respetuosa y es una información segura. Imagínense que podamos construir canales completos en donde informar e informarse es sano y construye tejido democrático. Si nuestros adversarios construyen sistemas completos de comunicación odiante, ¿por qué no hacemos sistemas completos de comunicación de la buena onda, donde hay una buena vida? Creo que es momento de retomar el control de nuestra voz y de nuestras narrativas, de nuestro trabajo y de nuestro ejercicio profesional, y ejercer nuestra mayor fortaleza, que es no permitir que nos silencien y que nos maltraten y que nos amedrenten, porque ya sabemos que vienen por nosotras y sabemos cómo defendernos. Creo que todas nosotras juntas podríamos terminar con la violencia de género, no sé qué les parece. Muchas gracias. Agradecemos a la señora Ortiz por esta presentación tan valiosa. Pero la noche no acaba aquí. Seguidamente tendremos el honor de contar con la participación de una mujer con potente voz en temas de paz y prevención de la violencia, a quien tengo el agrado de presentarles. Ella es asesora especial para la prevención del genocidio en la oficina del asesor especial para la prevención del genocidio. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, anunció el 10 de noviembre de 2020 el nombramiento de Alice Enderitu de Kenia como asesora especial para la prevención del genocidio. La señora Enderitu ha sido una voz reconocida en el campo de la consolidación de la paz y la prevención de la violencia, habiendo liderado como mediadora y asesora principal en procesos de reconciliación entre comunidades en su país, así como entre otros entornos africanos.
Se desempeñó como comisionada de la Comisión Nacional de Cohesión e Integración en Kenia desde el 2009 al 2013, así como miembro fundador y copresidenta de la Plataforma Ubiano para la Paz, una agencia de prevención que vincula la alerta temprana con la respuesta temprana en Kenia. También es la fundadora de Community Voices for Peace and Pluralism, una red de mujeres profesionales africanas que previenen, transforman y resuelven conflictos violentos étnicos, raciales y religiosos en todo el mundo. La experiencia nacional de la señora Enderitu incluye su desempeño como directora de Educación para la Justicia Social en FAAMU del 2007 al 2009. Directora del Programa de Educación y Desarrollo de Capacidades en Derechos Humanos para la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Kenia y su organismo predecesor, el Comité Permanente de Derechos Humanos, así como investigador y administrador de Servicios Penitenciarios de Kenia, Ministerio del Interior. Se desempeña como miembro del Comité Nacional de Kenia para la Prevención y el Castigo del Delito de Genocidio, Crímenes de Guerra, Crímenes contra la Humanidad y todas las formas de discriminación, la Red de Mujeres Africanas en Prevención y Mediación de los Conflictos de la Unión Africana, FemWise, y la Red Mujeres Haciendo la Paz. La señora Enderitu tiene una maestría en Conflicto Armado y Estudios de Paz y una licenciatura en Artes, Literatura y Filosofía de la Universidad de Nairobi. Es becaria de Justicia Transicional, Instituto para la Justicia y la Reconciliación en Sudáfrica. Tiene numerosas publicaciones y ha recibido premios que reconocen su compromiso con la resolución pacífica de conflictos en toda África y su enfoque innovador de la mediación. Recibamos con un fuerte aplauso a la señora Alice Enderitu. Buenas tardes, buenas noches y mis disculpas porque tengo que hablar en inglés. Ojalá pudiera hablar en cualquier otro idioma pero para poder comunicarme mejor con ustedes. Muchas gracias escuchando a la doctora Luisa Ortiz, que la excelente información que nos dio. Es un placer y un honor para mí hablar después de usted, de cómo usted nos puso en referencia este tema, porque usted entiende mejor que cualquiera este tema. También quisiera agradecer al Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva en Costa Rica por invitarnos hoy. Y le digo a sus excelencias, distinguidos delegados, las damas y caballeros, que yo estoy muy agradecida de estar aquí en Costa Rica por primera vez. Nunca había estado aquí. Hoy es mi primer día en Costa Rica. Y también por la oportunidad para participar en este foro tan importante de cómo poder atacar el discurso de odio contra las mujeres. ¿Por qué el discurso de odio? Porque como consejera especial para las Naciones Unidas en genocidio, yo tengo que advertir al secretario general en cuando hay riesgos de genocidio en cualquier parte del mundo, también cuando hay delitos contra la humanidad y delitos de guerra. El departamento que yo estoy a cargo nos da mucha información con respecto a los delitos de genocidio y las organizaciones, la organización civil, las comunidades para poder prevenir estos eventos. Ahora, en junio del 2019, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, lanzó el Plan de Acción y Estrategia de las Naciones Unidas durante su discurso, y él le pidió al departamento que yo manejo que se convirtiera en el punto de contacto de las Naciones Unidas en la implementación de esta estrategia y plan de acción, que mejora los esfuerzos de las Naciones Unidas para abordar la causa raíz de la violencia, incluyendo la discriminación, pobreza, exclusión,
del racismo, inigualdad, falta de educación básica, la debilidad de las instituciones que a todas permiten a las Naciones Unidas impactar el crecimiento del discurso de odio en las sociedades. Con este contexto, a esto me dedico yo. Nuestro departamento coordina esfuerzos en todo el sistema para combatir el discurso de odio. Esto incluye apoyando las oficinas regionales de las Naciones Unidas, las organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil. También involucramos a mujeres en papeles líderes, mujeres en el Parlamento, mujeres en política, mujeres en periodismo, todas las áreas donde consideramos que puede haber un área donde el país puede tener violencia. Entonces, damas y caballeros, la historia nos enseña muchas cosas cuando estamos listos para aprender de ella. Y la historia nos dice que el discurso de odio es un precursor para las atrocidades. Esto lo vimos en el Holocausto, esto lo vimos en los genocidios en Ruanda contra los Tutsi en 1994, que vamos a estar conmemorando el 7 de abril. Y también lo vimos en Niza y en Bosnia en 1995 también, donde el discurso de odio y la deshumanización de los ADA estuvo presente mucho antes de que la violencia empezara y se cometieran estos delitos atroces. Estaba mucho antes de que se llegara a este nivel crucial y por eso tenemos que identificar esa presencia y que hacerlo parte de nuestros esfuerzos. Ahora, con nuevas tecnologías, hay mucho que decir, porque las nuevas tecnologías, especialmente las redes sociales, han traído grandes beneficios. Conectan a personas globalmente, ponemos un mejor entendimiento entre culturas y países. El acceso a la información y el conocimiento es facilitado de una forma que nunca antes había sido posible, incluso hace unos años. Sin embargo, desafortunadamente, nosotros sabemos que las redes sociales también han sido utilizadas para atacar las poblaciones vulnerables, crear discriminación, hostilidad y violencia en niveles que nunca se han visto antes. Esto ha contribuido a la misión de violencia y muchos delitos atroces. Entonces, repetitivamente estamos viendo las redes sociales utilizadas para diseminar narrativas de odio, incluyendo el discurso de odio contra las mujeres. Las mujeres pertenecen a grupos vulnerables, mujeres en liderazgo, mujeres en la política, también las congresistas, mujeres, todas las defensoras, mujeres de los derechos humanos y mujeres periodistas, todas las mujeres. La estrategia y plan de acción de las Naciones Unidas incluye el género en la definición del discurso de género, del discurso de odio, como uno de los factores para calificar como discurso de odio en base de un ataque a un grupo en quiénes son. Entonces, el acoso por género se vuelve parte de un estereotipo que está como parte de nuestras sociedades que generan discriminación e inigualdad y en ciertas circunstancias puede llevar a violencia en género. El discurso con odio de género lleva a nivel institucional a limitar la libertad de expresión, el discurso, la participación en el discurso público y en la vida pública de las mujeres. La señora Luisa antes de mí nos dijo que querían eliminarnos porque existimos como mujeres. Una frase muy poderosa. Entonces, como consejera especial en la prevención de genocidio, yo le pongo mucha atención a este tipo de retórica con diferentes partes del mundo, incluyendo la intolerancia, la xenofobia, el racismo y la actividades misógenas. Es importante que abordemos el discurso con discriminación de género para que puedan evitar nuestro desarrollo sostenible. Entonces, mi oficina, basada en esto, está lanzando el próximo mes unas nuevas guías para políticas, incluyendo definiciones y creación de políticas para poder identificar, monitorear y controlar los discursos de odio. Estamos ayudando a las comunidades a controlar estas acciones
para poder disminuir el discurso de odio. Y yo puedo decir que nuestra experiencia ha sido que poner a las mujeres en el centro de esas acciones es una de las mejores actividades para disminuir el discurso de odio. Entonces, el incluir a líderes de la comunidad y líderes de mujeres, como ustedes han hecho hoy aquí en el Colegio de Periodistas, es importante, incluso vital, aquellos que pueden influenciar las comunidades religiosas, las comunidades sociales, para que se vuelvan en actores de contribución, dando una mejor narrativa para tener una coexistencia pacífica. Entonces, las acciones para apoyar a las víctimas también son vitales. Es especialmente importante que las voces que han sido marginalizadas y vulnerables se escuchen. También es importante asegurar que podemos conectar los análisis del discurso de odio para encontrar a esos instigadores en audiencias. Y entonces, sabemos que las organizaciones hay representaciones de nuestros intereses y es importante. Eso tiene que hacerse mientras promovemos la libertad de opinión, la libertad de expresión, la igualdad y no discriminación. Entonces, cuando enfrentamos muchas tendencias negativas, también estamos viendo una posibilidad de esperanza con individuos, organizaciones civiles, organizaciones que están lideradas por mujeres inspiradoras y fuertes. Las Naciones Unidas trabaja con muchas personas para poder atacar el discurso de odio. El equipo en el país de las Naciones Unidas en Costa Rica ha desarrollado uno de los planes de acción más progresivos para combatir y abordar el discurso de odio, y tiene una clase por sí misma en cuanto a lo eficiente que puede ser, y incluye recursos de Costa Rica para trabajo con acciones que están haciendo en el país, y es un plan de acción que hemos estado llevando a otras partes del mundo para que las personas lo evalúen, lo que está haciendo el equipo de las Naciones Unidas en Costa Rica. Si no han visto este plan de acción, se los recomiendo porque es muy poderoso y ayuda, como tenemos que ayudarnos cuando estamos luchando contra el discurso de odio y cuando estamos tratando de combatir ese tipo de discursos. Toma acciones en los derechos humanos y avanza las habilidades de la alfabetismo digital y fortalece alianzas. El próximo mes, en mayo, vamos a estar lanzando un plan de acción para las mujeres para prevenir los delitos atroces, ya sea genocidio, delitos de guerra o delitos contra la humanidad. Y parte de los principales iniciadores o de los precursores de los actos atroces es el discurso de odio. Y entonces, incluso antes de la presentación que vimos hoy, dije que tenemos que compartir este plan de acción con ustedes antes que sea lanzado, para que ustedes nos den retroalimentación, porque ustedes pueden fortalecerse con ello, pueden crear, pueden tomar propiedad de ello. Entonces, vamos a compartirlo con el equipo nacional aquí para escuchar de ustedes, debido a que estos esfuerzos nos van a ayudar a que este plan de acción nos ayude a prevenir estos delitos atroces y ayuda al país a abordar los discursos de odio contra las mujeres. Y le va a decir a las mujeres qué pueden hacer en momentos cuando su carácter está siendo asesinado en línea y cuando están siendo atacadas fuera de línea. ¿Y qué hacer en cuanto al chequeo del chequeo contra troles o el chequeo de hechos? Y quisiera terminar diciendo que tenemos que seguir hablando unas con otras, tenemos que seguir compartiendo información, tenemos que seguir hablando, porque cuando nosotros hablamos, cuando tenemos un diálogo, una conversación, sabemos que tenemos una herramienta que puede promover entendimiento entre las comunidades, pero especialmente entre las mujeres en todo el mundo, en África, en Europa, Asia, Latinoamérica, en todo lado. Y de esa forma podemos entender exactamente cuáles son si somos similares, si somos diferentes, y cuáles son el tipo de ataques que recibimos, y podemos abordar estos conceptos, estas dificultades conjuntamente. Y al final, estos esfuerzos van a ayudarnos a mantener la paz y los derechos humanos para todos nosotros. Entonces, quisiera terminar diciendo una vez más gracias y diciéndoles a ustedes que
lo que ustedes están experimentando globalmente, todos estos ataques contra las mujeres, completamente es sin precedentes, decimos, pero al mismo tiempo tenemos que también hablar del hecho de que anteriormente los hombres y las mujeres no reportaban ese tipo de temas, ni siquiera era posible reportarlo. Entonces ahora estamos viendo todo ese tipo de temas más importantes, entonces podemos imaginarnos lo que había pasado en el pasado que nunca fue reportado. Muchas gracias. Agradecemos a la señora Enderito por su valioso aporte. Thank you, Mrs. Enderito. En este momento vamos a proceder con el espacio de preguntas por parte de la audiencia. Tengo por acá la siguiente. La igualdad real entre hombres y mujeres se postergó más de 30 años por la pandemia. ¿Creen que es posible en un mundo capitalista que precisamente lucra con las desigualdades y necesita de estas? ¿Es posible o solo es un horizonte que se aleja conforme damos pasos? Si es posible, ¿cómo se logra y se acelera? Le solicitaríamos a ambas que nos puedan brindar una... Y cuando preguntamos si la igualdad para los hombres y las mujeres puede lograrse en un mundo capitalista, yo diría que sí, sí se puede. Y mucho de las razones por qué sí se puede tienen que ver con respecto a cuántas mujeres nosotros podemos traer al mundo de la creación de conocimiento, porque al final sabemos que por muchos años los creadores de conocimiento son hombres. Y cuando digo esto, ¿a qué me refiero con creadores de conocimiento? Es que si pensamos, por ejemplo, en, digamos, hasta los 70s y en algunos lugares incluso hasta los 90s, los años 90s, los libros, muchos libros de cualquier tema eran escritos por hombres, porque no teníamos mujeres doctores, no teníamos mujeres sociólogos, no teníamos mujeres incluso en el departamento de prevención de genocidio. Yo todo el tiempo tengo que seguir cambiando, incluso el mandato que tengo del Consejo de Seguridad que yo tengo, pero Como consultor, él puede hacer esto, puede hacer aquello. Entonces, cuando hablamos de los creadores de conocimiento, me refiero a que son hombres. Entonces, estoy hablando de lo que significa para las mujeres, que las mujeres sean las que creen el conocimiento, porque sabemos que cuando el conocimiento viene de los hombres, viene de la perspectiva de hombre, no viene de la perspectiva de todos. Entonces, hay muchos ejemplos prácticos. Sabemos que hay medicina, hay muchos ejemplos de lo que significa cuando un hombre es el que genera el conocimiento de la medicina. Y, por ejemplo, cómo describen el nacimiento, el parto, que no es dolor, sino que son contracciones, porque nunca lo han experimentado. Y lo que describen en cuanto a la menopausia y lo que describen en cuanto al periodo premenopáusico. Entonces, hay mucho trabajo que es básicamente adivinanzas. Entonces, cuando tenemos la perspectiva de todos, cuando sabemos que las mujeres pueden informar el conocimiento en la prevención de genocidio, el conocimiento en temas como ingeniería y cualquier otro aspecto de vida, entonces vamos a tener igualdad. Gracias. Let me add to what Alice was saying. Y diría que la igualdad es increíblemente importante por una razón, y quiero hablar de la hipersexualización
de las mujeres en las comunicaciones y en los entornos, digamos, mediáticos. No solamente cine, teatro, música, todos los espacios, digamos, de las artes, la mujer es siempre considerada un objeto. Y vuelvo al asunto, si nosotras no tenemos un tratamiento realista de cómo somos, de lo que necesitamos, lo que nos motiva, lo que nos mueve, lo que amamos, lo que odiamos, es muy difícil pensar y pretender que vamos a ser incluidas como actores productivos en una sociedad que nos necesita, porque además la pandemia mostró, y esto lo decía Melinda Gates, en creo que lo dijo en Naciones Unidas durante la pandemia, la economía nos necesitó tanto que muchas de nosotras tuvimos que dejar de trabajar porque no podíamos costear inclusive el cuidado de los pequeños o de los adultos mayores. O sea, la sociedad nos necesita y nuestro rol es muy real. Y sin embargo, aparentemente, en todos los entornos somos presentadas como meros objetos. Hay una disonancia cognitiva. Y esa disonancia cognitiva debemos determinarla de facto, terminarla ya. Para ambas, ¿qué hacer si en las salas de redacción nuestros jefes no nos apoyan para enfrentar la violencia digital? Yo diría que hay una gran cantidad de personas en el mundo, y no solo mujeres, que están en posición donde están enfrentando violencia digital y que no tienen el apoyo de sus supervisores. Y es por eso es importante que, por ejemplo, nosotros creemos esa política para las mujeres, para que luego entonces tengamos un lugar donde podamos hablar de la violencia digital basándonos en esa política, y también dar información a las mujeres de con quién pueden hablar, a dónde pueden ir y que cómo podemos conectarlas con personas que puedan ayudarles en ese tipo de problemas. Y estoy hablando de muchas agencias de las Naciones Unidas, incluyendo aquí en Costa Rica, mujeres de las Naciones Unidas que pueden ayudar, pero también agencias gubernamentales y también asociaciones de aquí, el Colegio de Periodistas, porque al final del día lo importante es proveer tanta información como sea posible y canales para que las mujeres sepan que si les pasara algo como esto y su supervisor no las apoya, que hay alguien más que les puede ayudar. Gracias. No va a pasar, yo no creo que pueda pasar de la noche a la mañana. El apoyo se va a tener que construir de la misma manera como se construye la concientización, y en muchos casos es importante expresar y explicar lo que está pasando. En contextos machistas hay que explicar las cosas con palitos y bolitas, como en el parvulario, como en el kindergarten, hay que explicarle a la gente por qué las cosas no están bien, qué es lo que nos está dañando. ¿Y por qué digo, por qué lo pongo en un nivel muy simplista? Porque la otra alternativa, y en ciertas sociedades en donde nos hemos vuelto muy combativos en lo legal, yo vivo en Estados Unidos, y en Estados Unidos es muy común recurrir a la acción legal muy rápidamente para dirimir diferencias o dirimir soluciones. Lo que hacemos también es alienar al otro recurriendo a un espacio en el que el diálogo es imposible y la discusión es una discusión meramente legal. Entonces, ¿qué pasa en el medio? En el medio será importante concientizar a los editores, y yo diría, y los editores y las editoras, estas sillas que están acá deben de estar ocupadas por estas personas que deben de preocuparse por sus empleadas y empleados, porque finalmente una periodista asediada no es una buena periodista. Una periodista acosada no es una periodista que puede hacer bien su trabajo. Y estos señores entienden de productividad, estos señores entienden de bienestar, porque eso les afecta a su negocio. Entonces hay que explicar las cosas y hay que explicarlas con toda la tranquilidad del mundo, particularmente porque llevamos mucha prisa, porque este es un tema muy importante.
Esta pregunta es para la señora Enderitu. ¿En qué periodo de tiempo creen que sea un tema el de la violencia digital? Con la relevancia que se requiere actualmente, no pareciera ser un tema de agenda social. ¿En qué periodo de tiempo creen que sea un tema el de la violencia digital con la relevancia que se requiere actualmente, no pareciera ser un tema de agenda social? Yo diría que depende de nosotras, en realidad. Depende de todas nosotras y de cuánta concientización podemos nosotros generar y cuánta luz podemos poner en este tema. Por ejemplo, yo tengo una oficina y tengo acceso a ir por diferentes partes del mundo. Tengo acceso a líderes en las Naciones Unidas, tengo acceso a líderes en la academia. Entonces, todo depende de cómo personas como nosotros ejercitamos nuestras agencias. Tenemos que escribir más al respecto, tenemos que poder crear incluso todo una concientización con respecto a cómo movilizar a las personas y mujeres periodistas alrededor del mundo hablando de ello. Y yo diría que no podría ser un marco de tiempo para ello porque depende de nosotros. Tenemos que nosotros empezar a levantar la importancia. Y cuando digo nosotros, no solo me refiero a las mujeres, me refiero a las mujeres y a nuestros aliados, porque tenemos aliados y que podemos obtener tantas personas como sea posible para poder entender claramente qué significa para la violencia digital, porque qué significa la violencia digital, porque algunas veces la gente nada más dice como eso a mí no me afecta, no es algo tan importante, pero al final tiene efectos psicológicos muy importantes y entonces no podemos hablar de solo la línea de tiempo. Vamos a tratar de hacerlo rápido, pero si no tenemos éxito, entonces tenemos que regresar a hacerlo más despacio. Thank you. La siguiente pregunta es para doña Luisa. ¿Cuál es la labor de un editor o editora de género en un medio de comunicación? Wow. Me encantaría que estuviera una persona de la Fundación Gabo en la sala. Mónica Castillo es la editora de género de la Fundación Gabo y tiene una definición fabulosa. La editora de género es aquella persona que acompaña la producción del conocimiento desde la base, desde una perspectiva incluyente. O sea, la persona que informa con una perspectiva de género no es mujerista, si ustedes quieren. La persona que informa desde una perspectiva de género lo que hace es destacar la inclusión, la equidad y la diversidad de todos los perfiles. En una redacción, por ejemplo, la persona que se dedica a editar desde una perspectiva de género se preocupará por una diversidad de fuentes. Puedes decir, ¿quiénes son tus fuentes? Hay personas de diferentes provincias, diferentes cantones, hay personas de diferentes razas, hay personas de diferentes orígenes étnicos o religiosos. Porque finalmente la inclusión de todas es lo que hace que la información sea muchísimo más verídica, pero también que tu lector se vea reflejado en lo que tú estás haciendo. Esa es básicamente la función de la editora de género, no es policía. La editora de género en realidad es una persona que abre la puerta para todas aquellas personas que a veces no están incluidas en los espacios o en las mismas historias. Y la última pregunta es para ambas. Iniciamos con la señora Enderitu y dice, ¿debemos denunciar estas agresiones digitales públicamente? Dependiendo de si la persona que lo va a reportar se va a sentir suficientemente segura para hacerlo. Yo creo que es bueno crear una concientización. Si se sienten que pueden hablar libremente de ello y en forma segura, sería bueno que hablen de ello y que lo traigan a la luz. Porque estamos hablando de algo que las personas a veces no logran entender o piensan que no es tan difícil, no lo ven como un delito.
Y si hablamos de ello, ahí es donde vamos a crear políticas y concientización al respecto. Entonces, creo que sí, es muy importante que la gente lo hable públicamente siempre y cuando se sientan seguros haciéndolo, que no se vayan a poner en peligro al hacerlo públicamente. Le digo que dijo algo muy bello, el hablar de la persona decidiendo cuándo es el mejor momento. Denunciar es peligroso para nosotras, es muy doloroso físicamente, puede dañarte y al mismo tiempo te puede poner en peligro. Es una labor también de muchísima planeación y es una labor de muchísima decisión táctica y estratégica. Justamente, y yo siempre lo digo, publicar una mala noticia en contra de nosotras toma un clic. Desmontar los efectos de esos 2 segundos puede tomar años. Hay una desproporcionalidad enorme. Por ende, hay que tomar las cosas con muchísima serenidad, de una manera no violenta y mucho más empática y amorosa hacia nosotras mismas. Entonces, yo diría sí, cuando estés lista y siempre con personas con las que tú confíes y nunca sola. Muchas gracias a ambas, ¿verdad?, por todo el aporte que han realizado a través de sus presentaciones el día de hoy. De esta manera cerramos el periodo de preguntas. Muchas gracias a quienes externaron sus consultas. Queremos agradecer y reconocer a la señora Luisa Ortiz y a la señora Alice Senderito por el gran aporte brindado en la audiencia de esta noche, ¿verdad?, a través de sus diferentes presentaciones y sus respuestas a nuestras consultas. A doña Luisa Ortiz, muchísimas gracias por poner sobre la mesa estos temas de gran relevancia y de gran tendencia que van en crecimiento, pero que esperemos que vayan en crecimiento positivo, ¿verdad?, para las mujeres comunicadoras. Mrs. Enderito, we want to thank you for your valuable contribution. It has been an honor to listen to you and have you here tonight. Sé que ya cerró, pero déjeme nada más decir una cosa más. Cuando yo digo que personas como nosotros, si estamos sentadas en una oficina, sentadas en un escritorio, que podemos hacer las cosas suceder y que no sabemos por cuánto tiempo. Por ejemplo, yo estoy en este departamento y aquí puedo hacer cosas suceder, pero no sé por cuánto tiempo más. Generalmente, yo tengo muchas ocasiones donde podemos abordar los temas a las personas que tenemos con nosotros, las preguntas de la Asamblea General y del Secretario General de las Naciones Unidas. Y entonces, yo sugeriría, porque este año tenemos el Día Internacional de trabajo contra el discurso de odio, y también tenemos el aniversario de la Convención del Genocidio, que se va a dar el 9 de diciembre. También vamos a tener el lanzamiento de este plan de acción para las mujeres, que también es un plan global. Entonces, quisiera sugerir al Colegio de Periodistas y a la doctora Luisa que en una de estas 2 ocasiones que los invitemos a ustedes, que ustedes vengan a las Naciones Unidas y hablemos de la violencia digital, para que la pregunta que usted me hizo de cómo logramos que esto se dé en un tiempo de, en un marco de tiempo más rápido, es empezar esa conversación en niveles internacionales como estos, y podemos hacerlo con las Naciones Unidas para poder empezar la conversación, poder crear concientización al respecto y hacer una conversación que todo el mundo está teniendo. Entonces, quisiera ofrecer eso. Gracias. Thank you. Y ahora vamos a continuar en el reconocimiento y agradecimiento a las 2 conferencistas del día de hoy, para lo cual vamos a solicitar a la señora presidenta y vicepresidenta del COLPER que nos acompañen en el escenario para la entrega del reconocimiento.
la entrega del certificado dice: el Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva de Costa Rica extiende el presente certificado a, por su aporte en la conferencia internacional Cómo enfrentar la violencia digital contra mujeres comunicadoras, otorgado el jueves 23 de marzo del 2023 en San José, Costa Rica. Invitamos a las directivas y a las conferencistas a pasar a sus asientos. De este modo, concluimos la conferencia, mas no así la lucha por nuestros derechos, por la defensa de nuestra igualdad, de nuestra dignidad como mujeres y profesionales en comunicación. Este evento se realizó gracias a la alianza estratégica con la Asociación de Periodismo Colaborativo Punto y Aparte y el apoyo incondicional de Naciones Unidas de Costa Rica, organización a la que extendemos un agradecimiento muy especial. Gracias a quienes nos acompañaron de forma presencial en este auditorio y a quienes nos acompañaron por nuestro Facebook Live. Muy buenas noches.